Los Buffalo Bills son una total incógnita en este draft. El reportero Joe Buscaglia de The Athletic cree que Buffalo podría combinar esta segunda ronda que consiguió por cambiar a Stephon Diggs para subir por un receptor top. El trade sería su pick de segunda ronda del 2025, más su pick número 28 para tomar a un jugador como Marvin Harrison Jr., Malik Nabers, Romo Dunze o Brian Thomas Jr. El movimiento tendría sentido ya que Buffalo solo tiene 3.5 millones de espacio salarial y no podría contratar a un veterano importante. Sin embargo, esta teoría podría ser muy agresiva dado que Buffalo tiene, sí, el pick número 28 global, pero también tiene el pick número 60 y esa es su única selección en el día 2 de draft. En otras palabras, Buffalo tiene su pick de primera ronda, que es el pick 28. Su pick de segunda ronda, que es el pick 60, y no vuelve a elegir hasta la cuarta ronda con el pick 128. Eso sí, tiene bastantes picks de día 3, 128, 133, 144, 160, 163, 200, 204 y 248. Entonces, hay escenarios para pensar que Buffalo subirá por receptor importante, pero también los dejaría bastante desprotegidos en la parte intermedia del draft, por lo cual veo más probable que combinen algunos de esos picks tardíos y consigan a otro receptor o dos receptores en la mitad del draft. Los bucaneros firmaron al pass rusher Randy Gregory después de varias temporadas inusualmente complicadas con los Broncos y también con San Francisco. Contratos por un año y términos financieros no revelados. Con Broncos y 49ers logró 20 tacleadas y 3.5 capturas en 3 titularidades. Su mejor temporada fue en 2021 con los Dallas Cowboys, pero ahora, con 31 años, intentará reemplazar a Shaq Barrett en la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers. Esta contratación no impide de ninguna manera a los bucaneros conseguir a otro pass rusher en el draft. Los Cowboys están desesperados por corredor. El equipo ya programó 7 visitas de corredores en los próximos días. Nombres como Jonathan Brooks, de Texas, Trey Benson, de Florida State, Jerron Tracy Jr., de Purdue, Bucky Irving, de Oregon, Braylon Allen, de Wisconsin, Emoni Bailey, de TCU, y hasta Rasheen Ali, de Marshall. La mayoría considera a Jonathan Brooks, de Texas, como el mejor corredor, con 1,425 yardas y 11 touchdowns en 212 toques de balón, antes de romperse el ligamento cruzado anterior en noviembre. Los Cowboys actualmente cuentan con Rico Dowdle, Deuce Vaughn y Malik Davis. Entre los tres, no ha habido una sola titularidad en la NFL. También podrían agregar un veterano como Ezekiel Elliott o Dalvin Cook antes del draft. El receptor de Chiefs, Rashee Rice, ya se reunió con la policía de Dallas y aceptó que estaba manejando el Lamborghini que chocó. Y los Lions lograron retener al ala cerrada Brock Wright después de que San Francisco le ofreciera un contrato por 3 años y $12 millones.